Muy buenas noches, queridos amigos daltónicos, gente de las vías internetópicas desde los rincones más extraños y recónditos del multiverso. Bienvenidos al primer... Perdón, se cortó un momento el micrófono, como les decía. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando el día de hoy en este loco primer episodio del año 2022 de este podcast. Y así es como nos vamos presentando el día de hoy. Por acá, saludos, gente de las vías internetópicas. Bienvenidos a el primer episodio del 2022 del Agujero Daltónico. Surferos cósmicos, sean bienvenidos a este estreno con muchas noticias, muchas novedades, muchas cosas locas. El día de hoy en esta su página, el Agujero Daltónico. Esperamos ahí, mientras la gente se va uniendo a nuestro programa. Mandamos un saludo a todos los que nos han empezado a acompañar desde ahorita. Y ahí nos vamos juntando. A ver, vamos a ver quién nos acompaña el día de hoy. Por aquí está... Ay, perdón, que se cayó el Joker. El Joker, vamos a acomodar al Joker. Y mientras se van uniendo nuestros acompañantes el día de hoy... Vamos dándole la bienvenida a todos los que nos acompañan por medio de los comentarios, a ver si por ahí. Pero aquí en la cabina está con nosotros la famosísima, la queridísima chica banda del Pepeverso. Le damos la bienvenida a Katy del Pepeverso. Chica banda, ¿qué tal? Hola. Ay, con sueño. Vamos así dándole inicio a nuestro episodio del día de hoy. En lo que vamos esperando que se los unan también los otros daltónicos que todavía no han llegado, no están acompañando nosotros en cabina. Chica banda, ¿con quién nos acompañas hoy día? ¿Estás sola o estás con el Pepe? Estoy con Pepe, pero está un poco indispuesto, no quiere salir. Se avergüenza. En un rato debe venir. Por acá nos va saludando el joven Sebastián Chira, quien nos dice buenas noches a todos los daltónicos. Y dice, poco Transformers. Sí, es que no se ve la repisa de acá arriba, pero aquí están varios de los Transformers. Por aquí justamente está Megatron. No sé si se le ve por acá. Aquí está el Megatron. Por aquí está, aquí tengo a Optimus Prime. Aquí está Optimus Prime. Está, permítanme, lo voy a poner en su pose de... aquí está. Recuerda, él murió por tus pecados. Ahí está, Optimus Prime. Y sí, quería comprarte ese que es con comando de voz y solitos. Claro, esa es la voz. Ese es el que va a tocar cuando me pague. cuando genere algo de ingresos en mi carrera de diseñador. Cuando pueda vivir de mi carrera. Bueno, también nos está acompañando el día de hoy el joven Chosicano. El joven Chosicano está por acá el día de hoy, el señor Burgués. Saludos, señor Burgués, a todos los podescuchas el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? Sí, disculpen. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? En el Agujero Daltónico, perdón por la tardanza. Había unos canes a los que había que atender primero. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a este primer programa. No sé qué habrán estado hablando. Espero que cosas buenas. Por ahí leí un comentario que decía poco Transformers. Pero efectivamente, es poco Transformers. Necesitamos más de Transformers. Necesitamos una guía de lectura de IDW. Necesitamos más transfans. ¿Qué? No digas esa palabra que nos van a bañar, por favor. No. Es el peor nombre para un fandom. En serio. Pongan ahorita en los comentarios cuál creen que es el peor nombre posible para una comunidad de fans. Los peores nombres de fandom, pónganlo aquí, porque es transfans. Así es, efectivamente. Y bueno, vamos comenzando el episodio de hoy justamente por acá, el joven Brian. Dice el joven Brian, ¿no? Salud, buenas. Buenas también usted, joven Brian. Aquí es la fila para la tercera dosis. Así es, aquí es la fila para la tercera dosis de friquismo, señores. Comenzamos el año con fuerza.
con muchas cosas raras, con muchas cosas frikis. Entonces esténse pendientes todo el programa, a lo largo de todo el episodio, las noticias locas que les traemos el día de hoy, mientras todavía seguimos esperando ahorita, ¿no?, a que llegue el joven Carlitos, el joven afortunado. Me imagino que ya en el tiempo en el que, en este mes que no hemos tenido programas, ya debe de haber ganado 25 sorteos, con la suerte que trae ese muchacho. Pero bueno, vamos comenzando el episodio de hoy hablando un poco sobre... Le damos la bienvenida al año 2022 con este friquismo, ¿no? El primer episodio de 2022 se llama Un nuevo reinicio del tónico, reseñas de futuros pasados. Y pues vamos a hablar un poco de cómo terminamos el año 2022 y cómo estamos comenzando. ¿Cómo terminamos el año 2021? Yo ya viajé al futuro, ya vi el final del año 2022. ¿Cómo terminamos el año 2021 y cómo comenzamos el año 2022? Vamos a hablar un poco de eso. Coméntenos ustedes también ahí en la transmisión cómo han cerrado el año 2021, cómo va empezando el año 2022. ¿Ya duplicaron sus colecciones? ¿Ya empeñaron sus riñones para que deben comprar figuras y cómics? Cuéntenos ahí en los comentarios. Sí. Justamente. Sí. El joven Brian nos comenta, ¿no? Yo pensé que se llamaba Bad Posters. Efectivamente. ¿Dice Bad o dice Bad Posters? Bad Posters, sí, efectivamente. De hecho, ahorita que comencemos a hablar de lo que se viene este año, efectivamente van a haber muchas cosas posterosas, van a haber cosas muy, muy fricas. Y bueno, vamos comenzando por lo principal, ¿no? Me pregunto yo, ¿cómo terminaron cerrando los daltónicos el año 2021? ¿En qué se quedó el año 2021? Katy y Isaías, ¿quieren contarnos un poco cómo terminó su año friki el año pasado? ¿Cómo cerró el año? ¿Alguna compra en especial a fin de año? Después de que tuvimos el podcast, cuéntenos. Iba a decir con síntomas de COVID, pero bueno, ya que es friki. ¿Cómo cerró? A ver, ¿qué última compra hice? No, ya en los últimos días del 2021 ya no hice más compras, sino ya más bien yo lo haría ya del inicio del 2022. Que ahí, la gran compra que hice, por así decirlo, es toda la etapa de Bendis y de Brubaker de Daredevil, que encontré un ofertón ahí en Facebook. Así, un ofertón en inglés, me salen juntarlo de Panini y encontré ahí en uno de los grupos de Facebook. Sí, toda la etapa de Bendis y Brubaker en tapa blanda sale tanto. Yo, dame, véndemelo de una vez. Toma. Toma mi cuchillo de dinero. Sí, me envió por hoy así al toque. Los seis tomos son los seis tomas. Ya me acabé los seis tomas. Toda la etapa de Bendis y Brubaker es genial. Es muy divertido ver cómo hacen a la vida de Matt Murdock miserable. Bastante divertido, me da. Uno se sorprendería lo divertido que es. Pero no se pregunta, ¿qué rayos tienen contra Matt Murdock? Pero es bacán. No sé qué tan común es que dos etapas seguidas de un mismo personaje sean así igual de buenas. Bueno. Y lo último que me llegó, creo que es quizás una compra ya de finales de diciembre, que me llegó ahora, fue el tochal de Flash de Jeff Jones, porque aquí amamos a Jeff Jones. Jeff Jones es nuestro amo y señor. Jeff Jones es lo mejor que le pasó a DC Comics en los últimos 15 años. Alan Moore es Dios y Jeff Jones es su profeta. Sí. Creo que así sería como he empezado el año. Y ya más adelante. ¿Cómo has terminado el año? Que claro, entre empezar y terminar el año, y ya pronto llega una cajita abundante. Pronto. Ah, caray. Preocupante. Ese llanto que se escucha en la distancia es la billetera de Isaías cada vez que compra algo. Cada vez que una se acerca a buscar. De 10 ómnibus, al menos. ¿Qué? 5, ya. Usted es exagerado. Sí. Chica banda, ¿usted qué tal? ¿Cómo terminó el año 2021 con las compras fricosas? Ah, yo pensé que ibas a decir cómo terminó el año. Lo terminé contigo. Bueno, fuimos a Chosica. Sí, es cierto. En compras, nada, me fui un floro en Navidad, así que ya no tengo dinero. De ahí no he comprado nada. Bueno, hoy día me compré algo, me compré mi propio regalo. Espérate.
Es el cumpleaños de Katy, así que escriban el feliz cumpleaños en los comentarios, por favor. Así que deséenle feliz cumpleaños a la chica panda. Es una orden. Justo pusimos entre cuáles para poder decidirme, porque estaba entre esta figura y el Iron Man. Pero después vi reseñas del Iron Man y está feito y tiene varias fallas de pintura. Y me compré esta preciosidad. Que es un torso. Joyita. De... es grandazo. Viene con su martillito. Que no sé dónde lo he dejado. Pero está por allá. Y viene con este de acá para que tenga el efecto de que está girando su mano. Viene con otra cara y su base. Se ve bien bonito. Si lo ves de lejos, parecería una estatua. Porque la verdad que sí, el detalle de la pintura está bien alucinante. Y ahí está. Gracias por ayudarme a decidir. Aunque ya sabía que iba a comprar el Tokyo igual. Valoro su opinión. Muchas gracias a toda la gente de Instagram que nos sigue por ahí, que ayudó a decidir a la chica panda su regalo de cumpleaños. Como ya dije Isaías, hoy día estamos celebrando el cumpleaños de la chica panda aquí en el agujero daltónico, la ama y señora de esta página, la verdadera administradora de esta página. ¿Se adivinan cuántos años tengo o se llevan algo? Yo sé. Usted no cuenta. Ahorita llega Carlos en uno de los comentarios, ¿no? La maldad. Y de regalo también me dieron al Doc de NECA de Volver al Futuro. Porque ya tenía a Marty para terminar la colección. Y de Diecast, el DeLorean, a escala, que prende su lucecita. Fin. Chévere. La verdad sí, que buenas sensaciones para comenzar y terminar el año. Sí, la verdad, eso es lo bueno de... Entre lo bueno y lo malo de cumplir en enero es que no tienes que esperar mucho tiempo por regalos de Navidad. Pero lo malo es que todo el mundo dice, ya te dimos regalo de Navidad, ya no tenemos dinero. La maldad. Al menos no cumplo primero de enero, ahora, imagínate. ¿A ustedes les dan regalos de Navidad? Soy la menor. Yo también, pero es como que, ay, así, feliz Navidad. Vete a la casa. A mí sí me quiere. ¿Ya te vas? ¿Ya te vas de la casa? ¿Sigues aquí? Las ventajas de ser la menor de la casa es que me dan cosas. La maldad. Bueno, por mi parte, el año pasado creo que no compré nada. Justo ahorita más bien para comenzar el año conseguí una figura que de ahí se la voy a dar a Katy porque es un regalo de cumpleaños. Una figura que no, me ha tomado bastante encontrar. Estaba un poco blanca, pero sé que le va a gustar. No, te tienes que esperar. ¿Por qué haces eso? Y todavía no he comprado nada, pero tengo por ahí mi baúlcito de Buscalibre, que se van a, lo más probable es que ya para esta semana van a estar viniendo el segundo tomo de, no miento, para la próxima semana estarían ya pidiéndose el segundo y el tercer tomo de Once and Future y el último tomo de More Than Meets the Eye, ya para cerrar totalmente. Por fin. Sí. Y con eso ya estaría. Necesito. Con eso ya estaría cerrando toda la serie de More Than Meets the Eye. Y a ver cómo voy a conseguir Lost Light, que es la continuación de More Than Meets the Eye, porque parece que el tomo número uno está ya fuera de circulación. Y IDW no ha impreso otra versión del tomo uno. Entonces tengo que ver cómo lo voy a conseguir para obtener la serie completa. Porque los deluxes de IDW son horrorosas, de verdad. Los deluxes, si alguien les dice que compren un deluxe de IDW, no los quiere. No confíen en esa persona, no es su amigo. Así que... no, pero es que, ¿sabes qué es lo chistoso? Los deluxes de IDW no compilan series.
O sea, no dicen como que, te compilo de tal número a tal número de esta serie. No, te compilan todo lo que ha salido en ese año. O en ese lapso de tiempo. Entonces, como que, pongámosle que yo saco un crossover, dos series y un evento. Tú pensarías, bueno, haces un deluxe con el crossover, un deluxe con la serie, un deluxe con el evento y un deluxe con la otra serie. Y IDW Blue no, dice, no, como este mes salieron estos cómics, agarra como que dos cómics de la serie, dos cómics del crossover, dos cómics del evento, dos cómics de la otra serie y los mete en un deluxe. Ah, ya, yeah. Un ómnibus bien raro, ya. Yeah. Es una cosa abominable, la verdad. Y son carísimos. Entonces, sí, no. Tengo que encontrar la manera de poder conseguir lo que me falta de Lost Light para terminar con la línea de IDW, de Transformers. Y yo sé que no van a sacar otra versión del primer tomo porque este año, como lo mencionamos en la página, IDW va a perder los derechos de Transformers y de G.I. Joe y de Mi Pequeño Pony y no sé de cuántas series. Entonces, a ver qué es lo que pasa ahora con todas esas series. Pues vamos a ver qué va a pasar con Mi Pequeño Pony y La Amistad es Mágica. Boom Studios es la voz. Eso dicen, eso están diciendo, que Boom Studios va a ser... Boom Studios o Dark Horse, creo que por ahí estaban diciendo. ¿Te imaginas a Mi Pequeño Pony en Dark Horse? Sí. Podría ser con Spawn y con Hellboy, sí. No, Spawn es Demon. Verdad, que Spawn es Demon, tienes razón. Contra Hellboy. Su primera compra del 2022, ¿cuál ha sido su primera compra del 2022? La primera compra del 2022. Bueno, Katy ya nos mostró ahí a Thor. Está hermoso. Cuéntenos también, gente, en los comentarios, ¿cuál ha sido su primera compra frica del 2022? A ver. ¿Qué de todo lo que has comprado fue lo primero? Traigo el tochaje. A caray, truculento, perturbador. Enero es un mes bajo, es para recuperarse de los gastos de Navidad. La verdad que sí, y sobre todo cuando somos del área de telecomunicaciones, realmente es un mes bajo de trabajo. Es un mes relativamente bajo de trabajo. Hasta que agarra todo de nuevo con la campaña escolar y agarra de nuevo fuerte el ritmo laboral. Ahí creo que llegó Elisaís con los tochos. Avergüenza, voy a ponerlo así en cámara grande para que la gente vea su vergüenza. Ahí está el flashito del ómnibus de Jeff Jones, acá está. Este está con su sobrecubierta, este es arte de Brian Boland, si no me equivoco. Brian Boland. Creo que sí, en fin. Uf, acá está. Uf. Y tiene... ¿Me podemos sacar su sobrecubierta? ¿Para qué? A ver, muéstralo. Ahí está. Brilla. Ahí está, mira ese gloss. Ese gloss, y todo es una portadita. Tengo miedo de abrirme en 180 porque se deshoje, pero ya dense cuenta de que es una... Se va todo el caño. Es todo una portada única. Bacana. Ya empezó a leerlo y está bastante interesante. Como todo lo que está escribe fuerte. Jeff Jones. Te amamos, Jeff Jones, en este canal te amamos. Inserte GIF de perrito, ¿no? Te quiero mucho, Jeff Jones. Por ahí el joven Sebastián nos dice, ¿no? Enero es justamente recuperación y buscar más chambas. Es verdad, los vicios no se pagan solos. Y cuando te metes a coleccionar cómics y figuras y películas y libros, no hay cuándo parar. No hay cuándo parar. ¿Para qué? Y chinés es un descontrol total. La vida es un descontrol total. ¿Para qué le voy a... ¿Sabes cuánto está un disco? Con un disco me compro dos Thors. Fuertes declaraciones. Las chineses acabarán con nosotros. Ni menos mal que no colecciono mangas. Oye, no, eso ya es descontrol, ya. Sí, ya.
Esto es demasiado. Yo solo estoy con la del pollo. Ah, con la del Fighter Rooster. Ajá. Pero todavía no he visto el número 2. Está paja. Estoy tranquila. Está paja. Sí, sí, sí. Está sí, chévere. Sí lo leíste, ¿no? Claro, sí, sí lo leí. Está muy chévere el manga. Sí, está muy, manga muy paja. Por internet, ¿no? Claro. Sí, porque si no, ya es un descontrol también. Si no, ya es un descontrol. Yo después de mi triste experiencia con Trinity, yo ya no compro nada hasta leerlo primero en digital. Isaías recordará la triste historia de cuando me pasé 6 meses alabando a Trinity pensando que iba a ser lo mejor del año. Y luego terminé haciendo... me odiaste por no ponerlo en un top. De verdad, me odiaste, me recriminaste por no ponerlo en un top. Y nada más se acabó el primer arco y yo te dije, trágate tus palabras. Toma una cuchara, sí, para que te tragues tus palabras de gracia. La verdad que sí, la verdad que sí. Hemos sido engañado. Trinity me rompió el corazón. ¿Qué sería la siguiente pregunta? ¿Qué es lo que más están esperando del año 2022? ¿Qué es la serie o la película o la adaptación que más están esperando del año 2022? Cuenten. ¿De película o de Batman? ¿Cómo? A ver, Katy, ¿qué te cuentas? De película, pues Batman, ¿no? Que todo el mundo venga con siempre te amé Robert Pattinson, siempre fui Tim Edward. No sé, yo quiero ver esa película, a ver qué tal. Creo que es lo que más espero este año. Chéveringue, película. La verdad es que los trailers se ven bravazos, ¿ah? Este fin de semana, no sé qué pasó. Creo que, no sé si alguien en los comentarios puede corregirme, me parece que alguien pirateó de la publicidad japonesa, creo que fue, piratearon los spots de Batman. Y después Warner los ha publicado todos. Y la verdad es como que es espectacular. De verdad, lo que muestran es espectacular. El hype a mí me da miedo que se vea bien. Siento que cuando se ve bien la película es mala. Cuando se ve mal, la película generalmente es buena. Bueno, sí. Sí, eso también es verdad. Pero la espero, me va pero a dar mucha no. risa. Me va a dar mucha risa que el Batman de Pattinson tenga el mismo ciclo de vida de todos los Batmans, ¿no? De que cuando salen todo el mundo los odia y les parecen horribles y nadie quiere verlos y todo el mundo se queja y piden al Batman anterior y después es como que yo siempre te quise, yo siempre confié, yo siempre creí en ti. Todo el mundo va a salir con su polo de Tim Edward. Sí, sí, sí. Entonces vamos a verlo, pues vamos a ver qué es lo que pasa. 15 años. Isaías, ¿tú algo que esperes con altas expectativas este año? Sí, uno sería de Batman, ¿no? Para ver cómo es el Pattinson, cómo termina siendo esa película que en verdad se ve bastante, bastante interesante, ¿no? Con aires así. Un poco de aire año uno, pero también pues con un Batman que se parece un poco más violento, ¿no? Batman que es verdaderamente la venganza. Me parece interesante ver qué es lo que va a resultar, ¿no? O sea, creo que todos tenemos en la mente, yo que de películas muy poco, al menos yo en la mente tengo a Robert Pattinson, que Crepúsculo. Sé que ha hecho más películas, pero no las conozco sinceramente, pero verlo... ¿Cómo sería él como un Batman? ¿Cómo sería como Bruce Wayne? En verdad me causa bastante curiosidad y pues por los trailers, como han dicho, se ve grandes. Y otra película que espero bastante es Black Adam, porque uno, la roca es Batman, y otro porque va a salir van a salir personajes de la Justice Society of America, ¿no? Ver adaptados a personajes de la Justice Society of America es como que, pues gracias 2022, gracias por hacerme feliz, ¿no? Y ver, de repente esto lleva a que, pues, veamos en el futuro qué sería Jay Garrick o Alan Scott, al menos así como referencias o flashbacks o algo por el estilo, ¿no? Pero me parece interesante que
la película de Black Adam, pues, vaya a traer personajes de la Justice League of America. Incluso quizás adaptaciones a algún arco de la etapa de Jessica. Puede ser, pero sí me llama la atención ver lo que va a salir de allí y después cómo conecta eso con Shazam. Pero ya solamente en el 2023. Así que eso queda para otro programa. Pero sí, esas serían las dos películas que más esperaría. Fíjate que me llama mucho la atención lo que va a pasar con Black Adam. Yo no sabía eso, pero lo que dicen es que una de las actrices de Peacemaker va a estar haciendo su personaje en Black Adam. Ah, mira. O sea, la Justice Society of America que se va a establecer en Black Adam va a formar parte estratégica dentro del nuevo DCEU. Y lo cual abriría puerta a que en las siguientes películas podamos ver al Batmito, al fin. Sí, Peacemaker ya canonizó la existencia del Batmito, entonces mínimo, ¿no? Yo digo sí. O a Mongul. O como por ejemplo, justo lo pusimos en el Instagram. Sí, se está pensando en hacer más series con personajes que salieron en Escuadrón Suicida. ¿Por qué no tener de repente una película o una serie donde, si vamos a hacer de Bloodsport, yo creo que definitivamente de quien se va a expandir es Bloodsport y Ratcatcher 2. Podríamos tener un enfrentamiento entre Superman y Bloodsport, ¿no? Podríamos ver un tributo a esa escena, a ese momento en los cómics, ¿no? Entonces, esta paja realmente lo que podrían estar avisando desde ahí. Personalmente, yo lo que más espero ahorita del 2022 es la tercera, entre comillas, parte de The White Knight. Ya se confirmó, de hecho, solo falta que lo confirmen, que la tercera parte de... ¿Cuál? Beyond The White Knight. Ajá, que es el secreto peor guardado en la historia de DC, porque Sean Murphy estuvo promocionándolo, posteando bocetos y concept art desde mitades del año pasado, y que va a interpretar a Batman, a Terry McGinnis y a todo el universo de Batman Beyond dentro de la continuidad de White Knight. Y la verdad, creo que ya es momento de que le den su lugar a Terry, después de la atrocidad que trataron de hacer en el último evento donde trataron de canonizar a Batman Beyond dentro de la continuidad DC. Entonces, sí, la verdad es que... Sí, ajá, sí, justamente. Entonces, la verdad me llama mucho la atención y la verdad, a pesar de todos los tropiezos que tiene la segunda parte de White Knight, creo que es de las mejores historias de Batman de los últimos tiempos. Creo que vale muchísimo la pena darle una leída a esas dos series. Y realmente tengo muy, muy altas mis expectativas para lo que pueda presentar Sean Murphy en esta tercera parte. Eso para mí, aunque no niego que también tengo muchísimas expectativas por ver qué va a pasar en The Batman. Por ahí dicen, no lo sé, otras páginas que les gusta compartir rumores dicen que podría haber una aparición del Joker. Pero obviamente no podemos decir nada, no podemos hipotetizar desde aquí, pero estaría muy paja ver cómo se puede expandir este universo, ¿no? De repente ver secuelas donde podemos ver no al Joker, porque el Joker siempre es irónicamente el comodín para las películas de Batman o para las historias de Batman, pero podríamos ver a otros personajes de repente no tan conocidos del universo de Batman, ¿no? De repente una con un Bane de verdad. Una buena película con un Mr. Freeze. Pucha, imagínate una película con Mr. Pig. O una película con Deathstroke, pero un Deathstroke de repente más a continuidad con este nuevo universo que se está estableciendo en The Batman. Realmente estaría paja poder ver qué es lo que se puede presentar, ¿no? Entonces, sí, también tengo por ahí expectativas. Sí, es verdad. Es verdad, parece que está habiendo unos problemas técnicos. La chica parece que está teniendo algunos problemas técniquillos. Sí, mi wifi está horrible y mi cámara no está agarrando. Me había olvidado. Este año sale Animales Fantásticos 3. Sí.
Así que vamos a ver si reviven la franquicia o terminan de enterrarla. Yo me voy no, pero, a lo segundo, sí. Pero... ¿Tanto así? La 2 fue malísima. O sea, tienes a Eddie Redmayne y no, ni con eso levantas tu película, es que estás mal. Sí, la verdad que la 2 fue... Sniffler, pues, tienes a las cositas más adorables después de Baby Yoda... Y ni con eso has levantado la película. Así que... Así que a seguir celebrando los 20 años de Harry Potter. Sí. Un tochal que sale este año, que sale un poco de cómics, es Catwoman de Brubaker. Es necesario. Uy, qué paja. Sale en mayo, me parece. David tiene los tomitos de Norma, me parece. Sí. Pero hay todo el Catwoman de Brubaker va a salir en un tochalazo así, más o menos... Sí. va a ser un tochal bien gordito, una enciclopedia, pero es absolutamente necesario. 10 de 10. ¿La película de Batichica cuándo sale? ¿Este año o el próximo? Este año también. ¿No es serie? ¿No es serie de HBO Max? ¿O no, no es película? ¿Película? La acá. De la morochita. Que es ¿cómo se llama esta chica? Leslie Grace. Es este año. Sí, sí. Se ve chidolino, la verdad. Se ve bien. Pero no hay muchos avances. Es lo que me da risa. La gente está haciendo escándalo y la mayoría de fotos son fotos de set, no son fotos producidas. O sea, es diferente la foto de un set a las fotos producidas. ¿Alguien se acuerda cuando la gente se quejaba de las fotos de set de Ultron? No. Ya, cuando salieron las fotos del set de Ultron... Obviamente se veía, tú sabes, el tipo con la marca para guiar el CGI. Y obviamente la cara que utilizaban en la marca para Ultron era simplemente un concept art. Y la gente pegaba el grito al cielo porque decía que iba a ser Megatron, que iba a ser una película de Transformers, que el diseño de Ultron iba a ser cualquier cochinada. Y no sé qué. Entonces estamos acostumbrados a que la gente se queje con solo ver fotos sin producir fotos de set y cosas así. La gente se queja por todo. Sí. Eso es verdad, pero ese es nuestro trabajo. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué le depara? Espere. ¿Qué le depara el destino al agujero daltónico? ¿Qué se viene este año en esta página tan loca? Como pueden ver, estamos modernizando bastante el set. El set aquí está ya... Al menos este de acá ya está más construido, ya está terminado casi. Isaías, como pueden ver por ahí, está ya acomodando el nuevo. Su nueva covacha. Uh-huh. Ahí está la parecita verde donde van a ir postercitos y tochales y todas las cosas chidas que compra el Isaías. ¿Esa pared verde era así o la has pintado verde? No, siempre ha sido verde. De hecho, llegaron a Chosica y ya estaba ahí la pared verde. Me refiero a que la pueden usar para hacer alguna pantalla verde. Eso es cierto, eso es muy cierto. La chica panda, como siempre, ayudando. Mira, también hoy día me lo regalaron. No lo voy a sacar porque es una cosota y es horrible sacarlo, pero es una pantalla verde por favor. Justamente viene el Pepe viene a ver así como que ¿qué está pasando? Ay, está, ¿qué acá está el acá? Pepito. Es una pantalla verde y azul. Uf. Pero es un dolor de cabeza tratar de guardarlo, así que no lo puedo sacar. Digo, como se pueden imaginar, estamos ahí yendo preparados a este nuevo año 2022 con muchas cosas. Y desde ya estamos comenzando actualizando todo el branding del agujero daltónico. De hecho, ahorita vamos a ir mostrándoles un poco de lo que tenemos por acá. Permítanme, voy a detener la musiquita para mostrarles lo que se viene acá en el agujero daltónico.
nuestro arte, nuestro concepto como marca. Ahí está el nuevo logotipo del agujero daltónico. Y no solamente es un cambio de logotipo, sino que también vamos a ir actualizando algunos de los segmentos, de los temas de los que vamos a ir hablando. De hecho, ya hemos estado trabajando durante casi todo enero para poder rediseñar varias cosas, para poder añadir nuevos segmentos a nuestras diferentes redes sociales. De hecho, ahorita ya estamos activando lo que son las cuatro redes sociales principales. Estamos reactivando, mejor dicho, para el día de mañana van a encontrar algunos cambios, si es que no los han notado ya en nuestras diferentes redes, que son, ya saben, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y obviamente la página web, donde pueden encontrarnos como El Agujero Daltónico en cualquiera de estas cuatro redes sociales. Y también, obviamente, en la página web, donde pueden encontrarnos como elagujerodaltónico.com. No se preocupen, ahora sí nos vamos a acordar de pagar el host, porque todos los años nos olvidamos de pagar el host de la página web. Pero sí, ya tenemos un cronograma prediseñado para ir mostrándole, para poder ir trayéndoles nuevo contenido en todas nuestras cuatro redes, en todas nuestras cinco redes sociales, con diferente material para todo. Y vamos a compartirles un poco de lo que estamos planeando, de lo que estamos teniendo, ¿no? Y aquí, pues, Katy y Zayas me van a ir ayudando, comentando un poco de más o menos la idea alrededor de algunos de estos planes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, el Pepe también nos va a ayudar. Lo primero es lo que están viendo ahorita, ¿no? Nuestro podcast, La Cuarta Pared. El podcast se va a renovar con un nuevo programa cada quincena, o sea, cada dos semanas. Vamos a ir avisándolo con tiempo. Vamos a ir, como vieron ayer, obviamente este podcast se ha lanzado de manera así fugaz, justamente por el tema de que queríamos agarrar la sorpresa, que no se notara mucho el cambio de diseño y de estética. Vamos a ir trayendo invitados nuevos cada semana, o sea, cada programa, mejor dicho. Vamos a ir invitando gente de otras páginas. Estamos coordinando con amigos del extranjero, con artistas, con ilustradores. Así como el año pasado, en julio, tuvimos nuestro programa especial con artistas peruanos. Este año también vamos a tratar de hacer lo mismo. Vamos a tratar también de comunicarnos con artistas extranjeros también, con ilustradores o guionistas de Chile. Como sea, aquí está el comentario que estábamos esperando, ¿no? Kyle Higgins, ¿qué fue, papi? Ya no sale demanda. Bueno, técnicamente, bueno, ese es un tema ya de copyright, y en algún momento lo hablaremos. Entonces vamos a tener cada quincena un episodio del podcast por este medio que va a ser la página de Facebook. Si en algún momento se diera la situación, posiblemente abriríamos una página de Twitch, pero de momento no es necesario, no lo vemos necesario, dado que nuestro mayor público está acá y en YouTube. Entonces, el podcast lo van a encontrar cada dos semanas aquí en la página de Facebook, y lo van a encontrar en el canal de YouTube dos días después. Lo vamos a resubir también al canal de YouTube. Ya saben, ahí nos pueden encontrar en ambas partes como El Agujero Daltónico. Luego, también vamos a abrir un segmento en el Facebook y en el Instagram dedicado a viñetas fuera de contexto. ¿Qué son las viñetas fuera de contexto? Las viñetas fuera de contexto son estas escenas raras, bizarras, retorcidas o perturbadoras que te encuentras en un cómic. Y para esto sí les vamos a pedir su colaboración, su ayuda, para que nos puedan compartir ustedes también viñetas, páginas, escenas de cómics raras que hayan visto en alguna parte. Pueden pasarlas por DM, pueden etiquetarnos en alguna imagen, nosotros los vamos a acreditar cuando las postemos. La cosa es, como por ejemplo, pueden ver ahí esa imagen que hemos puesto, no recuerdo si el dibujante es ¿cómo se llama? Rob Liefeld, creo que es Rob Liefeld el dibujante de esta viñeta, donde está, pues, Nick Furia todo longanizado. Y así vamos a ir compartiendo también a modo de memes estas viñetas fuera de contexto. Viñetas Out of Context es el título del segmento. Vamos a estar compartiéndolo por Instagram, por Facebook. Y si ustedes quieren colaborar enviándonos viñetas fuera de contexto, situaciones raras, viñetas mal dibujadas, cosas así, va a haber de todo. Van a encontrarse con cosas
muy, muy raras. Hemos estado buscando en cómics independientes, cómics de hace 40, 50 años, viñetas que obviamente ya no funcionan, que han envejecido muy mal y cosas así, también para poder entretenernos todos leyendo las viñetas fuera de contexto. De ahí, ¿qué más se viene? Bueno, el señor Isaías, creo que aquí es el turno del señor Isaías de comentarnos un poco qué es lo que se viene acá. Ah, bueno, la sección llamada Crónicas Chosicanas, Conan Reference Intended. Son reseñas para la web que tenemos, ¿no? Esa web cuyo hosting siempre nos olvidamos de pagar, pero que hemos ido, al menos el año pasado, hemos subido reseñas de manera más o menos consistente durante al menos 2 meses. Era la idea, es también, pues, subir reseñas ya, no solamente 2 meses, sino continuamente cada semana, todos los lunes, donde ir reseñando tanto números uno de series como también arcos, ¿no? Arcos completos, digamos, arcos de 6 números, ¿no? De alguna serie que haya por ahí, sea Marvel, sea DC, o sea alguna independiente, ¿por qué no? Alguna europea, quizá algún cómic europeo, pero hay que darle espacio, ¿no? Pero básicamente esa sería la parte de las crónicas chuscadas, ¿no? Reseñas, todos los lunes reseñas ahí para la web, donde uno quizás ya puede explayarse un poco más de lo que lo haría, digamos, en Instagram, ¿no? Donde uno ya puede hablar un poquito más acerca, pues, del número del arco en cuestión. Justamente por ahí están posteadas, ya nosotros ya tenemos programadas 8 reseñas, sin contar la de la semana pasada, contando la de la semana pasada. Ahí está el adelanto de las que se vienen, que son la reseña del número 1 de Hulk, de ¿cómo se llama la de la casa del asesinato? ¿Cómo se llama la otra? House of Slaughter. House of Slaughter, ahí está. Entonces, sí, justamente el joven Brian, como bien dice, se ve muy guapo el joven Isaías. Efectivamente, el compromiso con los cómics le ayuda, la depresión lo ayuda a verse bien al joven. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos aparte de las reseñas comiqueriles? Bueno, vamos a traer nuevas dinámicas. De hecho, creo que ya han estado viendo algunas en el Instagram. Por ahí trajimos la de las reales batallas del coleccionismo, donde vamos a ir poniendo. Tuvimos la semana pasada el debate de quién era el mejor Robin. Esta semana tuvimos el debate de quién era el mejor Linterna Verde de la Tierra. Y todas las semanas por Instagram vamos a ir teniendo así las reales batallas del friquismo, del coleccionismo. También vamos a tener el cómo no voy a saber qué, donde vamos a ir publicando debate, noticias o curiosidades del mundo del cómic, curiosidades raras. Pregúntale a los daltónicos, que va a ser un día a la semana donde nos van a poder preguntar cualquier cosa, lo que se nos antoje. Pueden decir, quiero que la chica panda me conteste, quiero que Isaías me conteste, quiero que el joven Carlos me conteste, quiero que el tipo con la gente me conteste, para que nosotros les respondamos sus preguntas, siempre y cuando sean aptas para todo el público. Y luego tenemos la hora de la trivia, que van a ser estas preguntas de, dependiendo de alguna serie, algún estreno, algún cómic que esté saliendo, vamos a ir haciendo preguntas con ustedes, vamos a estar teniendo dinámicas para poder conocernos también un poco más, para poder compartir con ustedes, con el público, y que poder tener, pues, más interacción al final de cuentas, ¿no? ¿Qué sigue? Los muñecos de mercado, los plasticuchos de mercado, pues eso viene gracias a la chica panda, que nos provee figura. Ya no da mi billetera para eso. Busco auspicios. Por favor, auspíciennos, por favor. Pero se viene reseña del Thor. Se viene la reseña del Thor, se viene la reseña de He-Man, se viene la reseña de Gigawatt, se viene la reseña de Cringer. Ahí tenemos varias reseñas que ya hemos ido filmando y que están en proceso de producción para ir comenzando a producirse. Gatito. Esto por ahí es el Cringer. Y todos los sábados van a tener entonces nuevas reseñas y figuras y coleccionables. Van a ver las reseñas. La reseña global siempre va a estar en YouTube. La reseña grande, es decir, donde se verá detalle. De repente va a haber algún videito especial. Por ejemplo, la reseña de He-Man va a tener un video especial.
La de Gigawatt también va a tener un pequeño stop motion. Vamos a ir introduciendo en los videos de YouTube, va a tener algunas dinámicas diferentes, pero también vamos a ir publicando mini reseñas y fotoreseñas, tanto en Instagram como en TikTok. Entonces va a haber ahí bastante material sobre las figurillas, por ejemplo. Ah, justamente Isaías, justamente el joven Sebastián pregunta si son reseñas de primer número o por arco. Algunos va a ser, o sea, normalmente cuando salga el primer número de una serie que sea interesante o una nueva etapa, será pues eso, y después ya será de todo el arco, ¿no? O sea, cuando ya termine un arco en particular, será pues este, qué sé yo, por ejemplo, The Promise of Truth, el arco en el fin del mundo. Después ya el siguiente arco, no me acuerdo cómo se llama el siguiente arco, el arco que va del 7 al 12, ¿no? Pero, digamos, también inicialmente va a ser el número 1 y después todo el arco. Y de los arcos que sigan, ¿no? Digamos, el número 1 como para presentar la serie, ¿no? Para presentar cómo va. Al final es por el número 1 que uno decide si se va o se queda. A menos que sea Trinity. Sí. ¡Salud, salud! Sí. ¡Salud! ¡Salud! Gracias, gracias. Entonces vamos a tener ahí reseñas de figuras. Igual, si ustedes desean que se reseñe alguna línea de figuras o alguna colección de figuras, de repente si quieren más Transformers, si quieren más figuras de McFarlane, si quieren más figuras de, no sé, de Mi Pequeño Pony, coméntenos justamente porque acá... Tengo pues, un pony. Porque variedad tenemos para escoger. Entonces, ustedes coméntenos qué es lo que desean ver, qué tipos de figuras desean ver. ¿Quieren coleccionables o figuras articuladas? ¿O de repente quieren que reseñemos, no sé, rompecabezas o cosas así? Coméntenos. Ustedes pueden comentarnos por nuestras diferentes redes sociales. De ahí, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener la caja chosicana, que ya no va a ser solamente la caja chosicana. Van a regresar los unboxings burgueses de cómics con harta fuerza. Como les digo, ya no solo, o sea, el nombre se va a mantener, va a seguir siendo la caja chosicana, pero ya no solo va a ser la caja chosicana, ¿no? Vamos a estar los cuatro, vamos a ir mostrando nuestras compras locas, nuestras compras crazy. Pero obviamente ustedes saben que el señor que más compra acá es el Isaías. No vas, pues es el señor, no vas burgués a comparar las tres grapas que compramos al mes con los 10 ómnibus, 5 tochales. Llega caja el jueves o el viernes, por si acaso, más estoy estimando. Advertimos que esténse preparados porque el viernes llega cajita chosica. A él le llega caja el viernes y a mí me han llegado dos grapitas que mejor digo que espero otro mes a que se sigan juntando. A que parezca. Sí, el joven Sebastián dice Model Kits de Bandai. De hecho, nosotros nos quedamos picones con el model kit que reseñamos. No sé si vieron el vayan al YouTube y chequen la reseña de nuestro Gundam. El Gundam que reseñamos hace unos meses. ¿Nuestro? Bueno, tu Gundam, ¿no? ¿Cómo se llama? Nos quedamos picones porque estamos queriendo conseguir más model kits. No solamente de Gundam, sino también de otras, de repente otras líneas. Por ahí yo he estado chineando algunos model kits de Zoids. Pero de verdad siento que si empiezo a coleccionar otra cosa, mi vida se ve al caño. Pero sí están en vistas por ahí y ir viendo esas cositas. Por aquí justamente el joven Arturo pone, ¿no? Esos famosos unboxings del Isaías. Efectivamente, terrible, de verdad, terrible. Es perturbador para la economía peruana lo que hace el joven Isaías en sus unboxings. No es perturbador, eso se llama el circulante del efectivo. Eso ayuda, dinamiza la economía. Por favor, arriba el capitalismo. Isaías va a salvar la economía peruana él solo. El clan burgués salvará la economía peruana. Sacrificándose por el bien. El joven Isaías sacrificándose por la economía de nuestro país. Por favor, que estoy teniendo unos problemas con la cámara. Ahí está, ya regresé, sí, perdón, se cayó un ratito el internet del celular, por eso se desconectó la cámara. Sí me están escuchando, ¿no? Perfecto, justamente el... Arturo te pone un ómnibus semanal, no irónicamente doy fe, confirmo. No, Arturo sabe que con Arturo tenemos un conocido que literalmente
la semana ponía fotos de las cosas que le iban llegando de Busca Libre, literalmente. Como cada semana, oye, mira, llegó, claro. Y él decía, oye, llegó otro. Oye, y otro. Nosotros, ya basta, por favor. Pero vamos a proteger su identidad, pero ha pasado. Vamos a proteger su identidad porque su mujer ve este programa. El joven Sebastián nos... Confirmo, dice el joven Sebastián. Arturo. El joven Arturo. Ah, no, el joven Sebastián lo que estaba diciendo era, nos recomendaba Ultra Toys Tienda y Lucasstar. Lucasstar. Ah, man, ya, buen dato, ¿ah? Será cosa de chinearlas. Sí. Sí, aparte que por ahí también me han... A mí ya me perdieron en el momento en el que anunciaron que iban a sacar una nueva línea de dinosaurios de Jurassic Park que se llama ¿cómo se llama? La línea Hammond. Y son para figuras de 3.75, o sea, son escalas de 3.75 pulgadas. Entonces tú puedes tener tus Marvel Universe. Por aquí está, por ejemplo, no se los he mostrado, creo, el custom de la armadura modular movie version que hicimos con la gente de Mapacho Studio. No creo que no se enfoca, pero no importa. Puedes tener tus Marvel Universe, vas a tener tu línea de figuras de Jurassic Park a escala, ¿no? Por aquí también el joven Dennis ha aparecido, el joven Dennis que nos dice salúdenme, salúdenlo, por favor, saludemos al joven Dennis. Enviamos el duendis. Al duendis le damos vibras, le damos energía. Justamente, ¿quién será ese sujeto? No lo sabemos. En este programa nos reservamos el derecho de mencionar a expresidiarios. Ah, fue el que mostró toda la colección de las películas de Harry Potter. ¿No? Si no me equivoco. No estoy seguro, de repente, pero no adivinemos identidades, por favor. Después ya hemos recibido quejas de nuestro amigo Brian por revelar que en realidad Three Jokers no es un evento de 35 partes, sino solamente de 3. Entonces, mejor dejamos ahí. Joven Brian pone, no sé, somos Isaías Lovers. Efectivamente. El joven Isaías tiene su fandom. Efectivamente, justo, el joven Sebastián es de los míos. Los Paleopapus atacan de nuevo con la línea de Jurassic Park. Efectivamente, los Paleopapus y la madre con concha. ¿Qué? La madre con concha. ¿No has visto? Es este crustáceo, este bicho que no ha evolucionado en 145 millones de años. Ni idea. Ya. No, sí, espérate. No, lo tengo que buscar para que no me... Bueno, lo voy a buscar ahorita, pero vamos a seguir para que no se nos haga más tarde. Prosigamos. Arturo dice, no, ¿cómo que Three Jokers no son 35 números? Terrible. Continuemos. Impactado. Impactation. Payasito eres. Perdóname, Brian. De ahora en adelante te protegeremos. I believe in variant cover supremacy. Trilobite. Ya, sí. Sí, Dennis. No es un trilobite. Es un tipo de cruz. Se cortó. Estás entrecortado. No, no, pero es una cita bien chévere, Juan Carlos. O sea, me siento bien. Eso 40 millones de años después. ¿Me ven? Bueno, no me ven, creo, pero sí me escuchan. ¿Me escuchan? Ahí creo que se volvió a conectar. Aló, ¿me escuchan? ¿Ahí me ven? Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí.
¿Estás ahí? ¿Hola? Yo me fui. Problemas no, no. técnicos. Ya. Yes. Sí, es una madre como el. Sí, los sí viejo, tu conexión está. Sí. Sí, pero te vas, estás recontando. Sí, mi internet. Es internet la aplicación es de la cámara. No sé, no sé. Mi internet acá igual no me llega generalmente, así que aquí es normal. Yeah. ¿Sí me escucha? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan y me ven? Sí, sí, sí. Dale, dale, continúa. Sí, se volvió a caer. Allá. O mejor, bájate la cámara a ver sí, si mejora. Y de nuevo. Sí, no. Pongamos música de ascensor en lo que se arregla el problema. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Aló, 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 aló. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Si os parece que el internet está desastroso acá en mi casa, como siempre. De hecho, si no hubo podcast también esta semana es porque me cortaron el internet como 3 días en el mes, sin ninguna razón aparente. Sí, como Denis, creo que tienes razón, creo que es el cangrejo herradura. Igual voy a buscar y voy a subir los 20.000 memes que hay de esa cosa. Pero les decían, pues, porque es una cosa con concha, tiene una concha y es literalmente es una cacerola volteada con patitas y con colita. Y camina. Y lleva sin evolucionar desde el ¿cómo se llama? Desde la explosión cámbrica. O sea, desde la explosión cámbrica esa cosa no ha cambiado. Sebastián justamente dice, Three Jokers, los tres jajas son 36, que cada una tenga una portada igual, pero de otros colores, y que repita numeración, es parte de la colección. A ver, vamos a ver qué más se trae el bújero daltónico este año, qué más se trae el bújero daltónico este año. Ah, sí, esto creo que lo puede explicar Katy también un poco mejor que yo, que es el segmento de joyas ocultas, ¿no? ¿Yo? Ah, ya. Sí. ¿Cómo era? Creo que era una recomendación al mes de alguna película o serie que haya pasado un poco desapercibida en su momento, pero que en realidad es algo muy recomendable. O algún cómic también que de repente se haya quedado perdido en el tiempo, pero que es una joyita que encontramos por ahí. Es básicamente eso, una recomendación al mes sobre algo, sobre cine, cómic o TV. Justamente como para poder abordar de repente obras de las que no se habla muy a menudo, ¿no? O series, o cómics, o películas de las que no. Muchas veces no hablamos porque, pues, de repente nadie las conoce o nos puede parecer que nadie las conoce. Que de hecho por ahí tenemos bastante. Claro, y por ahí nos pueden comentar qué tipo o qué géneros les gustaría porque tenemos de todo un poco. La verdad que sí. O también incluso o joyas así ocultas que ustedes conozcan, ¿no? Aquí está. Limulus polimenus. En Pokémon es Kabuto. Kabuto. ¡Ah! Es una buena referencia. Jiji. Referencias referenciosas. Ah, ok. De ahí, bueno, ya estamos produciendo y ya estamos haciendo nuevos videos, videoblogs. Como ustedes saben, la idea de los videoblogs en YouTube es hacer un análisis un poco más extenso, no solamente dirigido a lo que es este... ¡Ah, Nail Biter! ¡Sí! Sí, Sebastián, sí lo he checado. Recomendadazo. Nail Biter también es bien paja. Es fuertecito, pero es bien paja. También se vendrá. Se vienen ahí varias recomendaciones chéveres para las joyitas perdidas, las joyitas ocultas. Bueno, como les decía, ya estamos produciendo nuevos videoblogs. De hecho, el día miércoles, este miércoles vamos a lanzar el primer video del año, que es un análisis un poco diferente de la Epifanía de Luthor,
de All-Star Superman, mejor dicho, tratando de abordar, de repente, el año pasado se puso un poco de moda en el medio comiquero gringo, este tema de One Billion Assassin. La idea era poder analizar un cómic desde la perspectiva, había gente que analizaba películas o series de animación, pero nació originalmente como una idea para analizar cómics, y la idea era analizar un cómic o un evento desde la perspectiva del villano. ¿Cómo se llama? Y lo que vamos a hacer es el miércoles vamos a comenzar con All Star Superman, analizado desde la perspectiva del Lex Luthor. Entonces ya estamos terminando el video, ya faltan algunos detalles, reactualizar el branding, como les digo, han visto ya que estamos haciendo todo el branding de nuevo, y se viene tremendo video. Y no les he puesto nada, originalmente pensamos en poner un tráiler de ese video, pero la verdad es que es puro spoiler, si les ponía un tráiler les iba a arruinar el video. Justamente el joven Dennis también nos pone, ¿no? Algunos que sean como Game of Thrones, esa serie de libros fue muy buena, denme nombres, porfa. Pues de por sí, ahorita que está de moda The Witcher, no te voy a recomendar la serie, pero sí léete los libros de Sapkowski. Los libros de Sapkowski son muy pajas. Es otra narrativa totalmente la de la serie. Por mucho que a mí me gusta la serie por Henry Cavill. Pero Henry Cavill. Me encanta que si ves entrevistas de con Henry Cavill y con el staff, lo que todos dicen es Henry es te cortas el nerd que está parado ahí diciéndoles como que no, en el libro esto no es así, esto no pasa en el libro, deberíamos hacer una referencia. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. No, ahora no, se fue. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? Sí, ahora sí. Ahí, chévere. No, te estás cortando. Sí, te va. O sea, Henry Cavill. No, estás. Lo único que es Henry Cavill. Sí, solo te entendimos de Henry Cavill. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Es el tema. Bueno, sí, te va. Fue. Pues sí, ahorita en Amazon me escuchan. Nada, ¿qué te escuchan? Estás bien entrecortado. Uh-huh. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Bueno, les decía, ahorita Amazon estaba adaptando The Wheel of Time. El libro también dicen que es muy, muy bueno. De ahí, ahorita estaba en la cabeza con otros libros así tipo... los libros de Michael Moorcock. Pero eso sí, prepárate porque Michael Moorcock es una fumada alucinante. Michael Moorcock es tipo Juego de Tronos, pero este man está mucho más metido en el tema de vainas cuánticas. Y viajes interdimensionales. Te volviste a ir. Y universos paralelos. Hace un tiempo una y es. ¿Me escuchan? Entrecortado. Aló. Ahí sí. A ver, habla. Sigue hablando. Ya. Les mencionaba, hace un tiempo un amigo me prestó un libro que era un compilado de unos cuentos de Moorcock con otros autores que habían escrito cuentos relacionados con el multiverso de Moorcock. Y de nuevo, es fantasía medieval.
Murko, que es fantasía medieval, pero mezclada con todo este tema de los viajes interdimensionales. Hay un cuento donde el personaje es un arqueólogo que se encuentra con el dorado, y en el dorado estaba la mano restante de un semidios, que en realidad era él mismo de otro universo, que había viajado ahí en otro momento, en otra línea temporal, y cuando había llegado, como venía de un universo donde había otra tecnología, ahí se convertía como que en un semidios, y cuando el tipo se pone la mano y el ojo de esta versión suya del otro universo, asimila su poder y se termina teletransportando a otro lado, pero a este tipo lo estaban persiguiendo otras versiones del mismo de otro universo. Es una vaina súper, súper paja. De verdad, es súper, súper paja. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, adelanto ahí también de los videos que se vienen, los videos también que se viene ahorita para febrero, en la reseña de Wotakoi. La reseña tan pedida por el joven Carlitos de Strange Adventures. ¿Escucha? Strange Adventures. También viene de Portal. Y la reseña que quedaba pendiente del año pasado, porque nos demoramos en terminar de verla. Te cortas nuevamente. ¿Qué panda? Te cortaste. La reseña de la trilogía. La reseña de la trilogía de Transformers de Netflix. Sí. Ahí está. Que nos demoramos bastante en verla, y eso ya debe decirle si vale la pena o no verla. Spoiler. Ya sé. Imaginará. Más o menos los Transformers hablan así como se le está escuchando a David. Así es la serie. Aló. Estás bien entrecortado. Estás bien cortado. Pasa a la, no sé si nos escuchas, pasa a la siguiente slide. Creo que tampoco nos escucha. Oli, no. No. Ah, música, espérate, creo que he escrito. ¿En realidad vas a poner música? La música de ascensor, espérate. Y se fue. Y se fueron todos porque me dejaron aquí. Aló. No me dejen sol. Ahí está, ya volviste. ¿Estás, David? Aló, perdón, se me cayó todo esto. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Escucho, pero no se ve, tu video está parado. Y creo que me estás escuchando con delay. Yo sí te escucho. Isaías se fue a conseguir música. Pon si no el ahí sí, tu presentación, perdón. Y sigue pasándola. Sí, perdón, sí, presioné algo que no debía. Madre, se desconfiguró todo. Bueno, y bueno, eso, ¿no? Hasta ahí, eso era básicamente todo. Ya para ir cerrando, vamos a leer. Y vamos a tener más efectos en los videos, así que si quieren ver alguno, nos avisan. Si quieren aprender a hacer el portal de Loki. Efectos especiales by Katy. Joven Arturo pregunta, ¿creen que Boom Studios agarra la licencia de Transformers? Puede ser, no me sorprendería. Boom Studios tiene bastantes licencias.
Así que yo pagaría por un crossover de Power Rangers con Transformers, sería lo máximo, ¿verdad? Creo que tiene deficiencias y hacen buen trabajo. O sea, si han podido hacer que los Power Rangers vuelvan a ser pues un fenómeno, por así decirlo, ¿no? Incluso les ha dado su propia crisis en Tierras Infinitas. Lo que podría hacer con Transformers, en verdad, me parece bastante interesante. Si la agarra, bacán. Y Maze creo que no tiene muchas licencias, por no decir ninguna. Entonces, si no es Boom Studios, como dijeron, sería Dark Horse. También tiene por ahí otras. Algunos cómics de franquicia. Pero yo apostaría por Boom Studios. Lo haría bien. Pero agarra Kyle Higgins, señor Arturo. Kyle Higgins, besto escritor. No nos denuncies, por favor, Kyle Higgins. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más queda hoy? Ah, se nos fue. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, pero todo sí, está negro, ¿sí? Sí, no se apagaron la luz. Sí, este era lo último que faltaba de la presentación, que es el tráiler de un pequeño proyecto que vamos a estar sacando este año. Entonces, acompáñenos a ver este pequeño adelanto, si el internet no me traiciona. El olor de la carne cruda sobre la fogata inunda la cueva, mientras que la luz del fuego que emana de ella apenas consigue que se distingan las sombras entre tú y el resto del universo que te rodea. Y en medio de este caos, caótico silencio tan cargado de olores y movimientos y formas extrañas para ti y para el resto del mundo, padre murmura una historia en una lengua que ni siquiera es una lengua, y aún así es se entrecortó bastante. Sí, creo que su internet está malísimo, así sí, que lo va a subir. Bien. Lo va a subir. Yo a la pantalla. Y eso, el internet es horrible en este país. Por eso, hijitos, usen Win. Creo que Win es malo. No, también es malo. Ah, chuma. Entonces, no lo sé. No usen internet. Salgan a la calle, vivan. Me sorprende que tu señal estando en Chosica sea mucho más estable que una señal de Lima. A veces se malea, incluso usando datos, a veces cargar una imagen no sale, a veces el Wi-Fi también se bloquea. No sé, pero vivir en Chosica tiene su ventaja, hay menos gente se cuelga de la red. Corre más rápido. Gente, pero que llegue allá. Ah, tiene sus pros y sus contras. Aunque la ventaja de Lima es que ahí los CBR bajan mucho más rápido. A veces. Eso sí lo he comprobado. Dice, el juez Sebastián dice, uff, sí, boom, mejor que Skybound. Kirkman se guarda algo turbio con los derechos creativos ahí. Skybound. Bueno, Kirkman tiene sus cositas, pero yo creo que Kirkman debería seguir ahí con sus cómics de autor. Le tengo ganas a Firepower, ¿eh? Quiero leer Firepower.
Pero no sé, Katy, ¿tú dónde quisieras que esté Transformers? ¿Boom? ¿Dark Horse? ¿Rubén Jr.? No sé, ya con Mordor Meets the Eyes, con IW, ya es lo máximo para mí. Siento que es a donde quiera que vaya no va a ser lo mismo. Ya no espero nada. Ya me rompió el corazón demasiadas veces la del Transformers. Así que a donde vaya, nada más que ojalá alguien haga lo mismo que Mordor Meets the Eyes y la gente lo lea. No sé, no entiendo por qué la gente no lo ha leído. O sea, sí, porque yo tampoco lo había leído hasta el año pasado. Pero, no, pero las personas que están más metidas en el mundo del cómic no entiendo por qué no lo han leído. Si es realmente... ¡Tiene todo! Es que son cómics de... Son cómics licenciados. Los cómics licenciados usualmente son subproductos para las personas que son fanáticas de la franquicia. Entonces ponte... Tal como los cómics de los Power Rangers, ¿no? Los cómics de los Power Rangers son un cómic bastante interesante, un universo superheroico así bien chévere, pero en realidad la mayoría de la gente que lee es gente o que le va al tokusatsu o que ha visto los Power Rangers antes. Imagino que con Transformers debe ser lo mismo, ¿no? La gente que compra los cómics son gente pues, que ya son fans de Transformers o que le dan también toda esa movida. Pero ¿no? Lo interesante de Mordor Meets the Eyes es que te presentan personajes que no importa que hayas sido fan de toda la vida, no los conoces. Eran el extra del extra el que salía atrás. Entonces, es para cualquier público. Literal, yo lo único que sabía de Transformers es Megatron malo, Optimus bueno. El rojito era Optimus, hasta ahí quedaba. No, sí, claro, entiendo que precisamente creo que en este intento de traer más, o sea, gente que no es del fandom a la franquicia, hacen estos cómics pues, que son accesibles para todos. Pero también está este problema, ¿no? De que quizás la mayoría de gente que compraría algo, digamos, un cómic de Transformer, es gente pues que ha visto Transformer o es fan de Transformer, ¿no? Es como medio paradójico, pero creo que pues... Aquí pues hay que hacer un poquito más conocidos los cómics de Transformers. Ahí, saca tu editorial de Mordor Meets the Eyes ahí, llorando. Así viene la gente. Claro, porque tú lees Mordor Meets the Eyes esperando peleas de robot y te das cuenta que tienen sentimientos. Y hay romance entre robots. Es raro. Ni siquiera los animes más kawaii que he visto me han hecho llorar, pues la manera en que me han hecho llorar una relación de robots. De repente IDW falló quizás un tanto con el marketing o la promoción, ¿no? Porque ponte los cómics de Power Rangers sí, digamos, se hicieron conocidos, incluso creo que batieron récords de venta, al menos en el editorial, ¿no? Y a día de hoy pues hay como cuánto, 100 números, han publicado ya más de 100 números de eso, ¿no? Y son bastante conocidos, a tal punto pues que creo que me sorprende que incluso en España no lo hayan sacado hasta ahora, hay un montón de gente escribiendo, ¿no? Incluso por aquí hay el joven Arturo y algunas más gente de Comics Crusade conocen a los cómics de los Power Rangers, ¿no? Pero es porque creo que Boom Studios supo jugar bien sus cartas y hacer una buena promoción. Porque de repente si llega Transformers a Boom Studios, ahí de repente pues vamos a tener también un efecto similar como el que tuvo con los Power Rangers, ¿no? Que se hizo una franquicia quizás más conocida y más accesible para el público en general, ¿no? O sea, que dice acá, chévere, pero sí. Sí, también ya me animas a tener More Than Meets the Eye, a ver si por ahí consigo los tomitos. O sea, los robo a ustedes, también puede ser eso. Lo que a mí me sorprende es que la gente siga leyendo Power Rangers. ¡Ah, mi Cora! Pero justo acá me lo menciona David, es que More Than Meets the Eye en Estados Unidos ganaron varios premios. El tema fue que no vino en español. Y a nosotros que... O sea, como país que no nos gusta tanto leer en inglés, nadie se enteró de nada. ¿No vino, o sea, Planeta no editó eso? No recuerdo qué editorial es. Sí la leímos en español, pero es recontra difícil conseguirla. Ah, claro, ahí, o sea, sé que hay edición en Planeta. Pero sí. Y aparte llegaron, solamente han traducido hasta cierta parte, ya de ahí ya no lo encuentras porque como no tuvo ventas en español, ¿para qué? Busca libre nomás, pues, imagino.
Ay, Buscalibre se está maleando con algunas cosas. Estoy encontrando en comunidades un montón de cosas mucho más baratas que Buscalibre. Ah, sí, cada vez que Buscalibre en español, pues sí, le sube bastante. Y Buscalibre para aprovechar en tochales grandes cuando tiene su 40%, así. Sí, pero ya me gustó Buscalibre. También. Y también al joven cuyo nombre no debe ser, nombrado, le encanta Buscalibre también. Todas las compras de diciembre le han llegado este mes y pues es un orgullo para la burguesía. Son baratos, llegan a tiempo, te tratan bien si consultas algo, es lo máximo. La tienda perfecta. La tienda perfecta es la tienda virtual con la cual no tienes que lidiar con personas. Digamos que no es como algunas tiendas en las que hay 15 personas en un espacio de 2x2 persiguiéndote para preguntar qué cosa quieres llevar. Sí. Buscalibre es chido. Recontra tranca conseguirlos. Sí, es recontra tranca conseguirlos de Transformers. Por eso yo espero a que David los compre y así los leo. Ahorro y progreso. Yo trataría de conseguirlos en planeta porque los busqué, o sea, busqué en inglés y había. Estaban agotados ya. Y ahora, pues si IDW iba a perder la licencia, no, peor todavía. Sí, pero dile al joven de acá que no le gusta en inglés, no le gusta que sea en tochales, tienes que conseguir grapa, primera versión, para darle algo. A ver, My Comic Shop, vamos a ver My Comic Shop, a ver si está por ahí. ¿Eh? Para pedir la grapita, ¿no? Vamos a ver. More than meets the eye. Tiene unas portadas muy buenas. David es medio purista. ¿Por qué eres purista, David? ¿Por qué? Acepta el tomo. Acéptalo. Ámalo. Ama los extras. Eso no lo consigues en... O sea... Bueno, algunos extras y otros no. A mí no me... Por ejemplo, no me decían los tomos, pues que la mitad son extras. Te cobran... O sea, está 40... Por ejemplo, en español, el tomo está 40 euros y la mitad son extras. Ok, ahí no más. Ah, mira, 6 grapas de More Than Meets the Eye en My Comic Shop, aunque no todas. ¿Será? Compraría las grapas solo para tenerlas colgadas, porque hay un montón de portadas que sí me gustan. Pero para leerlo prefiero el tocho, el libro. También. O las grapas y las empastas, pues, aunque para algunos sea sacrilegio. Sí, no, o sea, no entiendo para qué compras grapas y las vas a engrapar en todas al final. Si les gusta, bueno, ¿no? Gustos de cada quien, pero... A lo mejor cómprate el tochal que ya está hecho y cuesta más barato. Pero bueno, si no hay tochal y hay las grapas, pues agarra tus grapas, las deshojas y todas las pegas. Pues será. No pero bueno. ¿Y entonces qué? Si grapas algunas. Pero son gustos. El joven duende es de los míos. Es un tomero de corazón. Por ejemplo, yo quiero hacer Nightwing en Deluxe, como estaba haciendo Batman, pero sí me he comprado algunas grapas, porque están bonitas. Y porque hace poco vino una que tenías que sacar todas las hojas y formaba un póster gigante. Ah, sí. Claro, pero eso tienes que comprarte cinco de esas, creo, porque como que tienes que desarmar. Bueno, todo es una sola imagen, creo, ¿no? Sí. Claro, pero lo voy a hacer en Deluxe, así que si la quiero la historia ya la voy a tener en el libro. O sea, tengo la grapa para después deshojar. No lo voy a deshojar, no me da el corazón para abrirlo. No podría, pero ahí está. Claro. O sea, de los 80, 90, hace directo deshojando el árbol, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, y la vas pegando. Ay, no, como los ASMR. No aguanto esas cosas. No aguanto los sonidos puros. Me siento mal cuando los escucho. No sé cómo alguien puede hablar. Terrible. Oye, ¿cómo está el joven David? Creo que se fue. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Como que ASMR daltónico. Lo podemos a Carlitos, ¿no? Abriendo las cajas de sus premios. Que haga su ASMR así cortando.
Fuerte, ¿ah? ¿Eh? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Se me escucha muy entrecortado? No, no, no. Se te escucha bien. Ah, menos mal. Sí, está desastroso el internet. Está que se cae desde hace días. Volveré a presentar mi reclamo, claro. Sí, pues, los auditos. Las grapas son la gloria. Las grapas son la gloria. No, pero es que es un tema de decadencia. Mira, te voy a citar a los jefes, a los editores en jefes de las editoriales más grandes de España. El cómic siempre ha estado en decadencia. El cómic siempre ha estado en decadencia. Mi billetera va a estar en decadencia la vez que te tengo que comprar algo. La grapa siempre ha sido un formato muerto. ¿Cuándo me ha detenido eso? Bueno, o sea, un formato muerto no creo que sea, sino es un formato, yo lo veo más como un formato estancado, más que como un formato muerto. Ah, claro. Que, o sea, claro, o sea, no, o sea, ni crece ni va perdiendo, ¿no? Sino simplemente se queda ahí con la gente de toda la vida, y la mayoría de gente que se va uniendo, normalmente se va subiendo a los tomos, ¿no? Solamente los tomos terminan siendo más baratos, terminan siendo más vistosos o incluso más fáciles de almacenar, ¿no? ¿Cómo pones grapas en un estante? Exacto. ¿De frente? No. ¡Naco! Lo que hago es guardarlos en un cajón y están así como para, como archivos. Sí, yo también tengo mis cajitas. Yo los trato de acomodar, que se vean bonitos. Como generalmente los pongo al costado de las figuras, para que ayuden a decorar también donde están las figuras. Por ejemplo, las grapas de Linterna Verde las tengo acá en el mueble del escritorio, que no pueden ver porque ya no tengo cámara. ¿Cómo se llama? Al costado de las figuras de McFarlane. Entonces ayudan a hacer la decoración. Las cosas de Transformers también están acomodadas. Las grapas de Batman también están acomodadas justamente para que se vea la Batpot y el Joker de McFarlane y el espantapájaros, los tomitos de Star Wars también, o sea, todo está acomodado de tal manera de que quede bien con las figuras. Había una página que estaba vendiendo, tengo problemas. Esto, marcos para que puedas poner tu portada. Esto no es un grito, de auxilio. Justamente por acá, me encanta este de acá, no, ruido blanco de Isaías rompiendo los cómics de Holy Terror de Frank Miller. Dios, ¿no? No es mala idea. Próximamente directo, no, rompiendo Ultra Batman y Robin. Y leo todo el diálogo de Batman y Robin. Ay, no, señor. Hago la voz así. Y te leo línea por línea el diálogo de Frank diciendo cómo Jim Lee tiene que hacer el encuadre en las nalgas de Vicky Bale. Al cierre daltónico, nueva sección. Acaba de surgir ahorita. Perturbador, efectivamente perturbador. Claro, las cajas de cómics, como dice Arturo, ¿no? El cómic nació muerto, pero sigue vivo y muere cada año y revive el año siguiente. Efectivamente, cajas. Justamente el chico viñeta, creo, no miento, el G de Dos Viejos Kiosqueros justamente compartió esta escena donde sale pues Jack Kirby y dice como que el cómic, como que sigue haciendo cómics, ¿no? Y es como, pero usted dijo que el cómic está muerto. Dice, el cómic siempre ha estado muerto. Ah, eso no nos va a detener. Eso es Bad Weekend de Brubaker. Claro, ajá, sí. El cómic siempre ha estado muerto, eso nunca nos ha detenido. Oye, yo lo colgué en la página. ¿Verdad? Sí, es cierto, también lo publicaste en la página, sí. Tremendo momentazo. Las grapas tienen sus subidones como las de Dabuton y las metalizadas, grandiza de God. Pucha, las de Dabuton, yo no sé. Hay cosas, o sea, voy a sincerarme, este es el momento en el que, márquenlo ya, márquenlo. Enmarquen este momento en el que David admite que las grapas
no son el mejor formato para coleccionar. Aunque lo he dicho un millón de veces. Lo he dicho un millón de veces. ¿Por qué hacen como si nunca lo hubiera dicho? Lo he dicho un millón de veces. Las grapas no son el mejor formato para coleccionar. Es más, hasta hay un video en el canal de YouTube donde digo que las grapas no son el mejor formato para coleccionar. La diferencia es que hay series que yo creo que solamente se pueden leer en grapas. Hay eventos que solo se pueden leer en grapas. Porque los tomos de esas series o de esos eventos a veces son unas atrocidades. Como Watchmen. O sea, a ver. Claro, Watchmen solo se puede leer en grapa. Es la única forma de leer Watchmen. No existe otra forma de leer. Puedes comprarte el tomito para coleccionarlo y para tener los extras y para leer las renegadas de Alan Moore y los detalles de Dave Gibbons. Y para enterarte que Ozymandias es una... es este... ¿Cómo se llama este pata? ¿Cómo se llama este cantante? ¿Enrique Iglesias? Julio Iglesias. Por ejemplo, Witri. ¿Te comprarías un tomo de Witri? Un tapa blanda. Tío, pero la gracia del ritmo de Witri es las tres partes. La gracia de Witri son las tres grapas. Pero el tomo viene con extras. O sea, sí, pero... Aló, te escucho. ¿Para qué vas a comprar un tomo que...? Porque me gustan los artículos, ¿ok? Tienes tomos como, por ejemplo... La... Ok. Estaba diciendo. No, pero por ejemplo, tienes tomos impíos como el de WandaVision. El de WandaVision, que estoy diciendo. El de Visión de Tom King. Y el. ¿Cómo se llama? Visión. Y el de Punk Rock. El de Punk Rock Jesus. El de Punk Rock Jesus, que es la mitad del tomo, son hojas en blanco y garabatos de Sean Murphy. Estás pagando por comprar un artbook de Sean Murphy. Ah, no, claro, hay tomos no y tomos. Yo tampoco digo que todos los tomos sean la hostia en inglés. Era justo lo que comentaba Katy, ¿no? Que, por ejemplo, hay tomos que tiene... Que la mitad son extras, ¿no? Tipo el de... Marvelous, por ejemplo, de Vision, que acabas de decir, o Miracle Man, por ejemplo, que el tercer tomo pues, son puros extras, ¿no? Puros extras ahí, Alan Moore era bateando, o no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Hay tomos y tomos, ¿no? Hay extras que sí sirven, otros extras que son simplemente para rellenar una cantidad de páginas. Hay tomos buenos, hay tomos malos, hay tomos pues, que compilan así cualquier cosa, o tomos que te compilan, pues de todos los tie-ins solo por el efecto de decir soy un omnibus, tipo el de Final Crisis que te pone pues una historia de Green Lantern que no tiene nada que ver con el evento, me parece. Pero hay distintas cositas. No es cuestión de saber escoger cuál es lo mejor, ¿no? La gracia, o sea, que algo bueno que tienen los tomos es que hay distintos formatos, ¿no? Tienes el tapa blanda que contiene pues lo necesario, un hardcore que tiene lo necesario, y ya si quieres más, pues el omnibus que tiene todo. Ya si quieres apreciar el arte, pues te compras el Absolute, que es un monstruo así. Y quieres más, todavía te compras un Library Edition, que es una cochinadota así, incluso. Hay para escoger. Eso es lo bueno. Justo, mira, aquí hay dos temas. Y tanto lo que dice Arturo, como para responder lo que dice Arturo, como para lo que dice Sebastián. A ver, dice, se refiere a la gracia por cómo está estructurada la narrativa, como un capítulo y a veces apoyada por el cliffhanger. Más o menos. O sea, por ejemplo, Batman... Y me refiero a una serie de Batman normal, por ejemplo, Corte de los Búhos o Noche de los Búhos o incluso todo el tema de Tim Sale y de con Batman, ¿no? Todo el tema con Tim Sale y Jeff Loeb. Son series de larga duración, son series que están diseñadas para durar X cantidad, 50, 100,
30, 40 números. Entonces, comprarte un tomo, pues no hay ningún problema, porque la narrativa está hecha para ser de manera lineal, consecutiva, durante un montón de tomos. Pero hay historias que están escritas, por ejemplo, Black Sat, pues está escrita para ser novelas en un bloque. Cosas como, ahí está, por ejemplo, las series estas de Boom o de estas editoriales, de repente, no DC, Marvel, están estructuradas para que los arcos duren 6 números. Y esos 6 números obviamente están así para poder vender tanto las grapas como después sacar el tomito tapa blanda y después sacar el tomito tapa dura. Están estructuradas para que esa narrativa esté desarrollada de esa manera, los arcos. Es intencional. Entonces no hay ningún problema con que te compres el tomo o la grapa o el tocho porque tiene esa razón, tiene ese sentido narrativo. Pero luego tienes cosas, y la razón por la que ahí entro en el tema de lo que dice Arturo, de por qué Watchmen solo se debe leer en grapas. Porque Watchmen fue escrita No, te cortaste en el momento. Intencionalmente para ser leída en grapas. Lo siento, Arturo. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Te quedaste. Sí, ¿En qué parte me quedé? ¿En qué parte me quedé? Watchmen fue in. Ah, ya. Watchmen fue escrita específicamente para ser leída en grapas. ¿Por qué? Te pongo el número 5, que es este. El número 5 es simetría aterradora. Tú agarras la grapa del número 5 y la abres a la mitad. En la mitad exacta está el atentado contra Ozymandias, cuando entran al edificio y tratan de matarlo. Desde ahí, gira una hoja hacia atrás, mira la estructura, la línea narrativa, los colores, toda la diagramación. Ahora, vuelve al centro y gira una página hacia la derecha, hacia el otro lado. Y luego haz lo mismo con todo el cómic. Míralo desde el centro hacia afuera. Y date cuenta que toda la primera mitad y toda la segunda mitad son un espejo. Toda la diagramación, los temas, los colores, los símbolos, las intenciones de toda esa grapa están diseñadas para que cada una de esas páginas sea un espejo desde el centro hacia afuera. Eso solo se puede conseguir en una grapa. Tú lo ves eso en el tomo y no tiene ese ritmo, no tiene esa intención, no tiene ese sentido, no tiene ese ritmo. Por ejemplo, ¿cuál es la gracia de las portadas de Watchmen? Que es, la portada es como un dibujo un poquito más realista y más detallado de la primera viñeta. Uh-huh. Que ese es un detalle muy chévere del cómic. Pero ¿cuál es la intención? Tú lo estás leyendo desde tu perspectiva de persona real. Tú eres Isaías, tú eres Katy, tú eres David. Estás leyendo el cómic. ¿Ves la portada? ¿La portada qué es? Es una versión un poco más realista a detalle de la primera viñeta. Esta visión ya te está sumergiendo. Es como una ventana entre tu mundo realista y el diseño del cómic. Abres la primera página y ves la primera viñeta. Y lo que has hecho es, Moore te ha hecho pasar por este filtro. Y tú eres como Manhattan, estás viendo como Manhattan esta continuidad de la historia. Te metió en el universo. Pero si no tienes esa portada al inicio de cada número, no existe esa relación entre tú y el cómic. No existe esa relación narrativa entre tú y la historia. El tema de los extras. Si yo te pongo todos los extras al final del tomo, y con extras me refiero a estos datitos, a estos recortes de periódico, a estos fragmentos del libro de Under the Hood, pues pierden su gracia. Tú los lees al final de cada grapa y dices, ¡ah, caray! Esto explica muchas cosas. No, pero el tomo sí ha respetado eso. ¿El tomo sí respeta eso? Ah, sí, entonces en ese sentido, ahí sí. Los reportes, las noticias, uh-huh, los artículos sí están al final de cada grapa. Uh-huh. Bueno, de cada número.
Y por ejemplo, justamente el joven Sebastián pone, ¿no? Por eso, como que me frustra que Immortal Hulk esté vendido en TP y hardcover, ya que Ewing separa sus arcos por 13 números cada uno. Infierno, base, sombra, status quo ante, el más débil debajo de todo. Y siempre que compres de una manera que no sea agrapa, cortas la hilación del relato. Y tendrías que comprar el siguiente para leer un arco a medias. Exactamente. Exactamente. Omnibus. No todo, no todos somos Lannister, Isaías. Pensar, lo lees hasta el 13, lo dejas ahí y al día siguiente vuelves a continuar a los otros 13. Tienes todo en un solo tocho. No, mentira. Vas a tener que dormir en un debajo de un puente, pero feliz. Uh-huh. Lo más. Hay cómics que intencionalmente están escritos en ese formato, para ser leídos en ese formato. No, por ejemplo, We Three tiene la gracia que en la contraportada que estoy diciendo, cuando tú abres el cómic, en la parte donde debería estar la publicidad normal del cómic, tienes los anuncios de perdidos de los tres animalitos de los que se desarrolla la historia. Porque te está diciendo algo. El cómic te está diciendo. Siento que me estoy convirtiendo en el eulogio en este momento. Pero te está diciendo algo con una intención. Está escrita de esa manera. Es del mismo modo en que si agarras un webtoon y lo imprimes así nomás en un cómic, o en un formato tomo, o en un formato grapa, o en cualquier formato, no va a leerse igual. Yo soy fiel creyente de que uno tiene que acercarse al cómic en la manera en la que fue dispuesto. Sea, de nuevo, un cómic más comercial, más moderno, obviamente tiene esta estructura que está diseñada para que lo compres en tomos. Para que lo leas en tomos, para que no haya ningún problema en que te compres el tochal o te compres la grapa o te compres un tomo tapa blanda. Pero hay cómics, como lo que mencionas, ¿no? Como Immortal Hulk, como The Watchmen, como We Three, que están diseñadas para ese formato. Definitivamente, Denis, hay pros y contras. Yo nunca voy a negar esto. El formato tomo es el mejor formato para coleccionar. Pero no es el mejor formato para leer. Y si uno prioriza leer antes que coleccionar, entonces caes en mi pecado, caes en esta falencia. Claro, esto es un trade-off que hay que hacer. Por ejemplo, no lo sé, etapas ya muy antiguas, intentar conseguirlas en grapa es complicado. Por ejemplo, qué sé yo, algo que va a salir este año, ¿no? En unos meses. La etapa clásica de The Question, la que todo el mundo habla, creo que es la de Dennis O'Neill, me parece. Conseguir esa vaina en grapa, a esas alturas debe ser imposible. Entonces queda la opción de que lo consigues en los tomos que hay disponibles o lo consigues en el ómnibus que va a salir, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Conseguir Swamp Thing de Alan Moore, conseguirlo en grapa. Hay grapas que son key issues y ahí esas vainas están carísimas. Entonces, ¿qué opción queda? Pues lo consigues en los tomos que haya disponibles, que si hay tomos disponibles, de paso, o ya pues en los tomos que haya, ¿no? Ya es una cuestión ya de... es una cuestión de preferencia, ¿no? En este punto prefieres... Simplemente quieres leer, o quieres leerlo tal cual lo dispuso el autor, o quieres que se vea bonito en el estante, o quieres luego mandarlo a gradear para poder, digamos, tener un retorno luego. Son distintas cosas, ¿no? Eso es lo interesante del coleccionismo, ¿no? Hay de todos los sabores y colores, por decirlo de alguna manera. No, y al final, compra lo que tú quieras. Nadie te obliga. Nadie te obliga a coleccionar de una manera u otra. De nuevo, esos esnovismos, esas ridiculeces de que si no compras en... Porque yo he escuchado gente que de verdad dice que si no compras en grapa no eres coleccionista de cómics. He escuchado gente que si no coleccionas en físico no eres coleccionista de cómics. Si compras Funkos no eres coleccionista de figuras. Si compras X cosa no eres... He escuchado gente que dice, por ejemplo, en cuanto a Transformers, que dice que si compras third parties no estás comprando Transformers. Como que... Men, ¿sí sabes cuánto cuesta un third party? Creo que hay colecciones. ¿Me mantendrás para opinar sobre mis colecciones? Ajá, o sea, al final compra lo que tú quieras.
compra lo que a ti te parezca mejor, compra lo que te convenga. Es así. Claro, justo lo que dice Arturo, que si no coleccionas en inglés, no eres coleccionista de cómics. O sea, esas ridiculeces, mis polainas. Como dice, está buena esta. No, Isaías, soy estudiante sin trabajo. No todo se soluciona con Omnibus. No me corromperás, burgués. Viejo, 40% busca libre. Sería baratito. Pensá. Aún tienes tiempo para ahorrar. Ya ni lo han anunciado. Tales of the Batman. Es más, ya ni encuentro el volumen 1 de Jim Collor. Hay cosas que después uno no encuentra, hay cosas que después no, eso es verdad. Eso es la purita verdad. No podía dedicarme a coleccionar otra cosa. No, o sea, yo sé que si le entro a figuras, me voy al diablo. Así que mejor me quedo con mis tochales, con mis dos figuritas de plástico de mercado y mi brachiosaurio y ya soy feliz. Pero mira, por ejemplo, aquí dices, ¿no? En Transformers también critican a los que coleccionan de las películas. Fíjate que en Transformers depende de por dónde vayas. Por ejemplo, con Transformers, las películas nos trajeron de vuelta las figuras. Las películas renovaron totalmente. Quien te diga que las películas no han conseguido nada de Transformers es un mentiroso. Transformers Revenge of the Fallen, la peor película de Transformers, trajo la mejor línea de figuras y una mejora sustancial en la ingeniería de las figuras. Si no fuera por Revenge of the Fallen, te aseguro que ahorita no existiría la franquicia. La franquicia estaría estancada. Revenge of the Fallen revolucionó totalmente la línea de figuras. La gracia es que hay gente que es como que, no, Bayformers, G1 es basura. G1 efectivamente es basura, ¿para qué? Pero hay gente que dice solamente las películas. Hay gente que dice solamente G1. Hay gente que dice solamente Beast Wars. Hay gente que dice solamente Animated. Hay gente que dice solamente los cómics. Y luego se ponen a pelear y es como que, men, ¿no se supone que a todos nos gusta lo mismo? ¿No deberíamos compartir el vicio? ¿No se supone que todos somos fans? Todos somos fans de Transformers. No voy a decir el nombre del fandom. Transfans, dilo y acéptalo. Ay, señor, qué horror. Entonces, ese es el tema también. Ese es el tema. Hay mucho esnobismo. Hay mucho esnobismo. Y a veces es ignorancia ocultada de esnobismo. A veces es ignorancia ocultada de esnobismo. Esa es la peor parte. Es verdad. Sí, compren lo que les gusta, así sea Omnipress, compren. Si es la edición que quieren, si es la edición con la que van a comenzar su colección, háganlo, ¿no? Panini Latinoamérica, Omnipress, edición, ¿cómo se llama eso? Ya no es Televisa, bueno, la edición mexicana, o la edición gringa, la edición española, lo que sea. Si así van a hacer su colección, si así van a hacer, Perú 21, por último también, si así van a hacer su colección, háganlo. Les hace feliz, amén. Compren más, compren. ¡Muevan el mercado! ¡Muevan la economía, caramba! Y compren el merchandising daltónico que sale a partir de mañana. Mañana se lanza el merchandising daltónico, por favor, compren, necesitamos comer. Necesitamos ir comprando más figuras. Y más tochadas. Más tochitas. Mira, apoya a que este esté acompañado a sus hermanos número 2 y número 3. Apoya una buena causa. Bueno, yo creo que con eso ya nos vamos despidiendo. Pues sí. ¿Algunas últimas palabras? Compre. Bueno, acompáñenos en este año que ya empezó y que ahora pues arrancamos ya como página, como Agujero Daltónico, y pues síganos en todas nuestras redes, en todas las cosillas que estemos publicando, que vienen cosas bastante, bastante interesantes. Así que nada más, sigan con nosotros, sigan participando de estos programas, pues de todo lo que haya. Así que gracias por acompañarnos y espero que nos sigan acompañando en lo que resta de este año.
Pero... El año apenas acaba de comenzar y ya lo que resta de este año, dice. Lo que resta de este año que acaba de comenzar, ya. Pero en todo 2022, no me moleste. ¿Yo qué culpa tengo? Nada, como dices ahí, os acompáñanos en lo que resta del año. En estos 11 meses tenemos cosas nuevas. Hay varias cosas nuevas, varias dinámicas donde van a poder participar. Si le compran cosas acá al tipo con los lentes, van a haber sorteos también. Pero dependen que compren. Y nada, ahí tenemos cosas interesantes. Sí, están interesantes, la verdad. No es porque estoy en esta página, pero la verdad es que están interesantes. Y nada, ahí acompáñenos a ver qué pasa en este año, a ver si ya somos libres de salir o no. O cuántas nuevas variantes nos faltan antes de los zombies. ¿Cuántas variantes? ¿Qué? ¿Más portadas variantes que? ¿Crioker? No, ¿cuál fue el evento que compraste todas las portadas variantes y el evento fue horrible? Heroes in Crisis. Ah, claro, y comenten si quieren un video de Isaías rompiendo todos sus Heroes in Crisis, variantes incluidas. Uff. No compré todas, las incentives no las compré. Compré las variantes de Ryan Su, que esas sí me parecían bacanes por la temática de las polares. Pero en fin, esa es otra historia. Ya hemos rajado de Heroes in Crisis. Más de poder. Sí. Comenten si quieren que Iván Livanov venga a un podcast de la mujer. No, recuerdos de vos, ¿no? Recuerdos muy feos. No, pero si traemos a Joel de vuelta, seguro Iván aparece. Eres su fan, creo, ¿no? Sí. Perturbador. Bueno, entonces, pero, palabras, David. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Se nos ha pasado un poco la hora. De verdad que creo que queríamos que fuera un programa cortito y al final se nos ha extendido en la charla con todos ustedes, camaradas, compañeros fricos que han estado el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Disculpen de verdad los problemas técnicos. De verdad no esperaba que se me cayera así el internet el día de hoy. Sí quería mostrarles el merchandising, porque aquí lo tengo al costado. Quería mostrarles el tráiler del documental. Igual ahora lo voy a subir. Bueno, ya mañana creo, porque ahorita ya son las 10 de la noche. No creo que nadie lo vaya a ver. Nada más, muchas gracias. Como ya dijeron la chica Panda y Isaías, pues acompáñenos este año, que se vienen cosas muy locas, cosas muy chéveres para todos ustedes. Y bueno, también para nosotros, ¿no? Estamos improvisando y tratando, experimentando con cosas nuevas. Y disfrútenlo, ¿no? De verdad que acompáñennos en este loco viaje hacia la gloria. Creo que el Pepe también estaba queriendo decir algunas palabras, lo vi por ahí, cosita. Estaba comiendo. Efectivamente, el Pepe también nos va a acompañar este año. Es un poeta. Se... Captura, por favor. El Pepe. Entonces, bueno, muchas gracias y sin nada más que decir, pues, nos despedimos, creo yo. Sí. Cuídense. Nada, que yo haría. Chau. Hasta la próxima. Ayoshito. Adiós.